Hay un test infalible para comprobar cómo los medios de comunicación en España están absolutamente, absolutamente inclinados hacia la izquierda, que es tanto como decir hacia el PSOE. No se habla de otra cosa que de esta pelea, esta pugna entre Susana Díaz, Pedro Sánchez, Patxi López. Venga, llevamos semanas, ahora bueno, está en el momento más alto la disputa con la cuenta de los avales, y va a haber debate, etcétera. Pero a mí me parece lo interesante, me parece que es comprobar eso, la macroatención que ponen los medios de comunicación a un partido que es el segundo, quizá el tercero, o pronto va a ser el tercero, o el cuarto, y va a ser como Francia, va a ser el quinto y por abajo, un partido en vías de extinción, pero no solo por responsabilidad o por torpeza de sus dirigentes y su masa social, sino porque la socialdemocracia en Europa desaparece. Está desapareciendo, ha desaparecido prácticamente en todos los países y en España también. El PSOE es un fenómeno que tiende a cero. Y sin embargo, ¿por qué los medios tienen esa macro atención? Bueno, para empezar, porque en la profesión los periodistas son mayoritariamente de izquierdas, por tanto, mayoritariamente pro-PSOE. Si tienen una cierta objeción de conciencia, pues votan a Izquierda Unida, porque es lo mismo, ¿no? Porque, como se ve en Asturias, Izquierda Unida es el PSOE, solo que es una marca blanca del PSOE y además esa sí que está extinguida. Y las empresas, pues lo mismo, las empresas se han acostumbrado a llevarse bien con el poder. En España el poder es de izquierdas, el poder es socialista. Y entonces venga, venga a hablar del PSOE, venga a hablar del PSOE, venga a hablar de algo que, insisto, está a dos telediarios de desaparecer o de pasar a ser irrelevante. El test queda así demostrado y es muy interesante, mucho más interesante que el PSOE, es comprobar que los medios son mayoritariamente de izquierdas, para desgracia del país.